El Sexteto Santiaguero está en casa luego de posicionar la música cubana en una treintena de conciertos por Europa y Japón. La gira, que incluyó presentaciones en 8 países, promovió los temas del disco Amiqué, tributo a los clásicos cubanos, premio Grammy Latino 2018. Y el final de nuestra gira, esta vez fue en Japón, con conciertos en Tokio, en Nagoya y en Osaka. Estamos realmente muy satisfechos con el resultado que ha tenido esta gira en sentido general y ya más específicamente en Japón, porque es un mercado nuevo para el Sexteto Santiaguero. Es la primera vez que estamos en Japón. A su regreso, Fernando Dewar anunció que el primer concierto será en la Universidad de Oriente el 9 de octubre, como reverencia a los 75 años de la Alta Casa de Estudios. Precisamente con los jóvenes, que es la mira del Sexteto Santiaguero, estamos enfocados fundamentalmente a que la juventud nos siga, a que los bailadores nos sigan, y nuestro concierto en la Universidad de Oriente por los 75 años de la Universidad de Oriente es un momento especial de regreso del Sexteto Santiaguero de su gira internacional, y que podamos estar allí celebrando los 75 años de la Universidad de Oriente y mostrando nuestra música a los jóvenes, que son los que de alguna manera van a seguir defendiendo esta música que hacemos nosotros. Robert Mesa y Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.